El proyecto Mastral inaugura este viernes una exposición que versará sobre el clima en Torrevieja. Será en la sala Vistalegre y contendrá alrededor de 100 fotografías ilustradoras de la meteorología torrevejense. Este viernes, 8 de marzo a las 7 de la tarde, se abrirá al público la exposición El Clima de Torrevieja, organizada por el proyecto Mastral El Tiempo en Torrevieja con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Una muestra en la que se invitará al visitante a descubrir la variedad del clima de nuestra ciudad de la mano de más de 100 fotografías captadas en Torrevieja por diversos autores que las han cedido para esta exposición. Estas instantáneas han sido impresas gracias a la colaboración desinteresada del fotógrafo torrevejense Antonio García. Imágenes de tiempo estable, lluvias, viento, granizo o tormentas. Componen esta exposición que incorpora nueve carteles con diversa información sobre el clima de Torrevieja, episodios meteorológicos históricos sucedidos en nuestra ciudad y palabras torrevigenses relacionadas con la meteorología, entre otros datos de interés. La muestra también incluye una sección dedicada a la Asociación Meteorológica del Sureste que expondrá las cinco fotografías galardonadas en su último concurso de fotografía meteorológica. Estamos muy satisfechos de todo el trabajo y de todo el seguimiento que, que están haciendo, tanto particulares como medios de comunicación. Y la verdad, como es nuestra afición, nuestra pasión, que de verdad que sentimos esto y, y nos gusta tanto, pues a seguir adelante y ofrecer cosas a, a Torrevieja. La idea es recopilar una serie de, de imágenes que nos han dado los, los colaboradores o los seguidores de, de nuestra página en Facebook, también fotos que han aportado desde la Asociación de Meteorología de, del Sureste. Uh -huh. Y también instrumentos meteorológicos como heliógrafo, termómetro, higrómetro. Un poco pues conjugar la participación de, de esta gente y también mostrar lo que es las peculiaridades del clima de, de Torrevieja. Al final han sido 100 fotografías. Eh, nos costó mucho elegir, claro, porque bueno queríamos, en primer lugar, que todas las personas que han participado pero pues estuvieran representadas lo hemos intentado y algunas que no han podido ser quizás por la calidad de las fotografías que no era lo suficientemente buena pues a lo mejor se ha gastado con un móvil y no podíamos imprimirlas bien ...pero bueno, hemos seleccionado un poco... ...que se vea el clima de Torrevieja... ...la exposición habla en general de, de todo lo que es... ...el clima de, de Torrevieja... ...tenemos datos, los ha la M ...desde el año 1927... ...y lo hemos, hemos añadido los nuestros de los últimos años... ...y se recopilan esos datos... Eh, ...y sacan las medias de temperatura de todos los meses... ...y de, de lluvia, o sea que abarca todo lo que es... ...todos los años... ...y en cuanto a las fotos... ...muchas de ellas son del año pasado... Pero hay algunas que sí que son de, de otros años. Distribuidas por la sala, el visitante podrá encontrar diverso material instrumental meteorológico, cedido en su mayor parte por la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Murcia, que colabora en esta exposición junto con la Delegación de la Comunidad Valenciana. Una estación meteorológica automática, un barógrafo, un pluviómetro o distintas fichas de registro podrán ser contempladas en esta muestra que busca acercar a toda la ciudadanía la ciencia de la meteorología. Para aquellas personas que lo deseen, el proyecto Mastral realizará visitas guiadas por la misma para explicar los fenómenos meteorológicos más comunes en Torrevieja y el funcionamiento de los instrumentos allí expuestos. Serán los sábados 9, 16 y 23 a las 12 de la mañana y el sábado 23 también a las 6 de la tarde con motivo de la celebración del Día Meteorológico Mundial. Las visitas serán en castellano y totalmente gratuitas. El contenido de la exposición está traducido al inglés y se podrá visitar hasta el 24 de marzo en el horario habitual de la Sala Vista Alegre.